Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos, damas y caballeros, a un video más, uno bastante improvisado, ya que salió una noticia que va a ser bastante impactante dentro de la comunidad de Halo, y es que pues Bonnie Ross ha abandonado 343 Industries. Que si bien el nombre no te suena, bueno, simplemente diremos que hasta ahora era la líder de 343 Industries, encargándose de la saga de Halo a todo nivel. Fundadora del estudio e incluso encargándose de cosas como la serie. Entonces, si alguien tan importante abandona Halo en una de sus etapas más complicadas, más sensibles, pues bueno, no es nada, nada bueno. Aunque esto me recuerda a la época cuando Rod Ferguson abandonó The Coalition. También todo el mundo pensó que era el acabose, que esto ya no daba para más. ¡Santa madre de Dios! ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, pues al final de cuentas, el cambio de liderazgo sí marcó un cambio interesante en Gears. ¿Puede pasar lo mismo en Halo? Quizá, aunque también puede ser lo contrario. Que esto marque un declive todavía más marcado. Y que si de por sí a 343 no le alcance el tiempo para nada, pues ahora con otra reestructuración, agrégale más tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero bueno, salió una noticia bastante interesante, se las voy a leer. Bonnie Ross abandona 343. Dice, hace solo unos minutos, Bonnie Ross, la hasta ahora líder de 343, máxima responsable de la saga de Halo y fundadora del estudio, ha anunciado que abandona su puesto debido a un problema de salud familiar. En un breve comunicado, que puedes leer en la parte inferior, ahí lo dejan, que en ese comunicado dice, mientras yo esperaba quedarme con Halo hasta el lanzamiento de invierno, hasta el update de invierno, tengo que hacerles saber que dejaré 343 y atender un problema médico familiar. Ahí se entiende perfectamente que esta mujer deje 343 por un tiempo. Sin embargo, un problema familiar no sería como para que te esperen en tu puesto o que tu abandono sea temporal. Esperemos que no sea algo extremadamente grande, pero bueno, esta es la razón que argumenta, ¿no? En su comunicado dice, estoy increíblemente orgullosa del trabajo de todos en 343 Industries, lo que se ha hecho con Halo Infinite, la colección de Master Chief y la serie y mucho más, ¿no? Bueno, está orgullosa, bueno, tiene que decirlo, ¿verdad? Ha sido un honor servir junto con el equipo por los últimos 15 años y ser parte de este universo que yo amo. Gracias a todos en la comunidad por su la comunidad de Halo por su apoyo. El futuro de Halo es brillante, no lo creo, y no puedo esperar para que todos ustedes experimenten lo que tenemos en la tienda. Y bueno, lo bla 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 bla, ¿no? Y bueno, se despide, ¿no? Básicamente eso es todo. En la noticia no es muy importante ya que hemos leído el comunicado. Sin embargo, bueno, esto va a ser impactante. También ya en los minutos ha salido quienes se van a encargar de 343 de ahora en adelante. Nos habla de personas, Pierre Hintze será el nuevo responsable de 343. Brian Koski, máximo responsable de la franquicia de Halo, va a ser el manager general. Y Elizabeth Van Wink, operaciones y negocios. Son los principales nombres que están saliendo ahorita para enfocarse en 343. Informes que vienen de Windows Central. Entonces, pues bueno, se estaba pidiendo una reestructuración en 343. Ahora, esta mujer, ok, hay que desearle lo mejor, que le vaya bien. Si tiene problemas familiares, que los resuelva y que todo salga de la mejor manera. No le conozco, pero eso no quita que como seres humanos sintamos empatía y le deseemos lo mejor, ok. Ahora, dejando de lado sus problemas familiares, hablando sobre su camino en Halo, bueno,
Las cosas hablan por sí mismas, la situación de Halo Infinite no es buena. Apenas estaba subiendo un video hablándoles de que parece que 343 está apostando mucho por Forja y que la comunidad haga el resto del trabajo. Se entiende, ¿no? Que pues no tienen como una visión muy concreta qué se tiene que hacer en 343. Entonces, ahora que empieza una reestructuración, hay cambio de liderazgo y los problemas de la comunidad están más que conocidos, podría ser esto algo positivo. O bien, bueno, hay dos opciones que al menos personalmente se me ocurren. Tú puedes pensar diferente, pero son dos. El liderazgo actual quiere seguir el mismo plan de trabajo que ya está implementado, continuarlo, lo cual sería malo, porque como bien saben, se espera una actualización en noviembre, que es mala realmente, continuar hasta marzo, que es el plan original de 343, el cual generó una enorme controversia dentro de la comunidad de Halo. O bien, pueden ver que este plan de trabajo generó tanta controversia que vean que no es viable y de una u otra manera tratar de reestructurar su plan de trabajo y de alguna manera mejorarlo o tratar de traer más contenido o algo más llamativo que en combinación con Forja podría llamar la atención. De nuevo, un cambio de liderazgo no es tan malo como para hacer un video de ¡ya se acabó! 343 se cae a pedazos. Esa podría ser una idea general y se entiende el porqué. Sin embargo, como ya lo comenté, esto ya se ha vivido con The Coalition, con la salida de Rod Ferguson. Y los que ya vivimos esa experiencia con Gears of War, recordarán que después de la salida de Rod Ferguson, muchas cosas empezaron a mejorar. Irónicamente, cuando se anunció Gears 5 y que Rod Ferguson iba a estar a la cabeza, había muchas expectativas. O sea, no, es que uno de los creadores de Gears y las cosas van a estar bien y tenemos fe, yo con Rod hasta la médula, bla, 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 ¿no? Pero las cosas no estaban bien al principio de Gears of War. Ya está la operación más o menos 5, donde las cosas empezaron a cambiar un poco para bien, que sí, trajeron más mapas copia y pega, pero trajeron los que la gente quería, ¿no? Y empezó a haber como un cambio positivo. E incluso la reestructuración de la tienda, todo eso, fue después de la salida de Rod Ferguson. Entonces, a final de cuentas, y lo comenté en su momento con The Coalition, no necesitamos un nombre importante que deslumbre y digan con él o con ella vamos a ir a la luz, ¿no? Al final de cuentas se necesita un buen líder, un líder que entienda lo que la comunidad quiere en base a lo que ha pedido, ¿no? En el caso de Infinite solo trae más contenido, eso es lo que se necesita. Si has escuchado que piden modos como infectado, trae esas cosas, trae más mapas. No es muy complicado entender lo que la comunidad quiere. Entonces, si alguien con liderazgo ve esas peticiones, lo compara con el trabajo que se ha hecho hasta ahora y en qué se ha fallado, podría resultar en algo interesante. Podría, no hay ninguna garantía de ello, ¿no? Como les dije, o simplemente podrían tratar de seguir con el mismo plan, el plan original de vamos a continuar hasta marzo. Y nos casamos con esa idea y punto, ¿no? Continuar con el plan actual. Y eso sería, pues, una reverenda tontería. Por ahora, solo queda esperar a ver qué es lo que pasa a lo largo de los meses hasta que llegue el update de invierno. Sin embargo, pues, bueno, ¿cuánta gente va a seguir jugando Halo hasta ese entonces? De los que están actualmente, no muchos. Cada vez veo más comentarios de gente que, bueno, comentarios que dejan en mi canal de que ya desinstalé Halo, no tiene caso seguir esperando, ya les dimos muchas oportunidades a 343 y obviamente se entiende el porqué ese descontento y esa postura por parte de la gente. O sea, es más que obvio, por amor de Dios, ¿no? Así que, pues, quienes se quedan a cargo
tienen un paquete muy grande, muy, muy, muy grande. El nombre de Halo es muy pesado. Y hasta ahorita mucha gente ha comentado, y yo ya me sumo a ello, de Halo le quedó muy grande a 343. Y ahora que va a haber un cambio de liderazgo, un cambio de visión, podría ser lo que necesita el estudio. Pero antes de cualquier cambio, ellos deben ver y reconocer sus propios errores. Deben decir, ¿saben qué? Esto está mal, esto hemos hecho mal, vamos a enfocarnos a esto y aquello. Si logran vislumbrar y corregir el camino, tarde, pero al menos Halo podría tomar un buen rumbo. Sobre todo porque ahorita las apuestas están más en Tatanka o el Battle Royale, como quieras llamarlo, ¿no? El Battle Royale podría ser algo que regrese un poco la gloria de Halo. Sería malo que tenga que ser un Battle Royale el que tenga que devolver el nombre a la saga. Sería malo. Sin embargo, a este punto parece que no queda de otra. El plan de Infinite por ahora no convence a la mayoría de la comunidad. Por eso es que muchos tienen sus expectativas o sus esperanzas, mejor dicho, puestas en el famoso Battle Royale. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Simplemente tenemos que esperar a que pues el liderazgo empiece a ser de las suyas, ¿no? ¿Será un cambio para bien? ¿Será un cambio prácticamente nulo? ¿O un cambio para mal? Esa es la pregunta. Con esto termino este video. Ustedes díganme qué opinan de todo esto. Es una situación muy interesante que un directivo abandone el juego. En esta ocasión, por problemas familiares. Aunque un cambio puede resultar algo bueno o todo lo contrario, ya lo veremos. Díganme qué opinan. Muchas gracias. Sigan al pendiente y nos vemos en otra ocasión.